Amigos, estamos en el pueblo mágico de Jala y hoy vamos a subir a un mirador turístico y desde arriba les voy a hacer un unboxing. Acompáñenme. Por fin llegamos, amigos. Un poco agotado, pero valió la pena para esta hermosa vista. Y en un momento más hacemos los unboxing. Amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en el mirador del pueblo mágico de Jala. Como podrán ver, esta vista tan hermosa que tengo. Y qué más escenario para mostrarles estos muñequitos de plástico que me encontré en un mercado de monstruos de Halloween. Ahora que se acerca el Halloween, pues quiero mostrárselos, a ver qué opinan este tipo de figuritas de plástico. Pues vamos a mostrárselas, se las voy a mostrar una por una, a ver qué opinan y a ver si les podemos tomar unas fotos por aquí, a ver qué tal. Acompáñenme. Vamos con el primero, amigos. Tenemos un Jason. Esta figurita está totalmente detallada. Recuerden que son figuritas de mercado económicas, nada que ver con alguna figura oficial de la franquicia o algo así. Son figuras bootleg que se encuentran en los mercados, amigos. Pero me llamó la atención y pues quería mostrárselos. También incluye esta especie de espada o no sé qué sea, un cuchillo largo. Pero pues está interesante esta figurita. Ahorita que viene el Halloween, pues creo que para los coleccionistas de estas figuritas, pues está interesante. Vamos a verla un poquito más de cerca. Bueno, pues aquí tenemos la mascarita, la máscara, y aquí un poquito de detalle de la figura, las manchas de sangre, aquí las botas. Es un plástico, pues digo, no de excelente calidad, pero pues está interesante la figurita. Se mueve un poco la cabecita, los brazos también, y el tronco. Pues está interesante, está más o menos. Pues vamos a ver qué podemos hacer con ella, amigos. Vamos a ver la siguiente figura. Acompáñenme. Aquí tenemos la siguiente figura, es un Pennywise, también de plástico bootleg. Esta figurita también igual de mercado. No son de excelente calidad, pero digo, bueno, pues de todos modos quería mostrárselas estas figuritas. Creo que tiene articulación en los brazos, como podrán ver, en la cabeza también. Atrás, aquí no sé qué llevaba, así una pila o algo, pero no encontré nada, en la bolsita no venía. Aquí está su traje. No podría faltar el globo, pero no hay forma de sostenerlo. Pero bueno, este es el famoso Pennywise. Vamos a ver si podemos tomarle alguna foto aquí que estamos en este mirador tan bonito y aprovechando que ya viene el Halloween. Vamos a ver la siguiente figura, amigos. Acompáñenme. La siguiente figura es este Chucky, amigos, famoso muñeco diabólico. Como podrán ver, trae su cuchillo y un poco de detalle en la cara, ¿no? Pues
Como les comento, son figuras que compré en un mercado, pero pues se me hizo interesante, aprovechando que ya viene el Halloween, y pues hacer algunas tomas desde aquí, de esta bonita vista. Pues este Chucky tiene articulación en la cabeza, en los brazos, en las piernas no. Y pues vamos a ver qué fotos le podemos tomar a este, amigos. Pues acompáñenme con la última figura. Tenemos la última, amigos. Parece ser que esta muñeca es de una película que se llama Annabelle. Corríjanme si estoy equivocado, pero esta muñequita también está un poco terrorífica. Esta no trae accesorios, nada más la pura muñequita. Tiene articulación en los brazos, en la cabeza. Y pues, sí, da un poquito de miedito esa película, ¿no? Pues vamos a ver qué fotos le puedo tomar, qué podemos hacer con ella. Acompáñenme. Para esta locación, como para este Jason, ¿cómo ven? Como que aquí podría ser alguna toma, ¿no? Vamos a acercarnos aquí, amigos, con estos grafitis medios tétricos y este muñeco aquí. ¿Cómo ven? Podría ser, ¿no? Tenemos una neblina por ahí, yo creo que puede servir para que se aparezca Pennywise. Soplar un poquito el viento medio tenebroso aquí arriba, cómo se mueve todo, y puede ser el momento para que aparezca Annabelle. Viene la lluvia, amigos, es tiempo de bajar después de haber hecho buenas filmaciones. Gracias por ver este video, es un placer como siempre compartir con ustedes. Les mando un abrazo y hasta la próxima.